Bien, buenos días muchachos que van llegando hoy a la... Buenos días, los que van llegando aquí a la sesión de Meet. Buenos días, buenos días. Buenos días, están Brenda, Diana, Fátima, Gabriel. Bien, buenos días, buenos días. Vamos a quitar esto de acá. Listo. Ok. Se oye aquí. Admitimos. Ok, vamos a poner la cámara. Para iniciar. Está, ahí está, ahí está. Bueno, ahí están viendo en la imagen que estoy compartiendo los temas que vamos a ver. Vamos a esperar unos minutitos a que lleguen sus compañeros, unos 3 minutitos, mientras voy explicando lo que se tenía que hacer para hoy y que todavía está abierto. Todavía está abierto lo que se puede, lo que se tiene que hacer para hoy. Déjenme entro a la plataforma. No, como usuario. Vale. Pablo, llegando. Ok. Entonces, esto es lo de la plataforma. Vamos a inglés 2. Había que hacer varias cosas para el día de hoy. Si no las has hecho, tienes todavía, creo que hasta las 8 para subirlas. Entonces, del libro Blue Skies, es decir, de este libro. Full screen, ahí está. De ese libro, vamos a ver los temas de possessive adjectives. Possessive pronouns en el sentido de su uso práctico, su uso en el idioma inglés. Entonces, vamos a explicar qué es cada uno de ellos. En español existen, los usamos sin darnos cuenta y probablemente, bueno, no probablemente, son mucho más complicados que en inglés, en español. Sí, en español son mucho más complicados estos. La palabra él, sí, E-L, él, tiene dos formas de escribirse. Él con acento y él sin acento. Entonces, uno de esos se refiere a una persona masculina sobre la que cae la acción. Lo golpearon a él. A mí, no, a él. Él es mi amigo, ese es otro él. Entonces vamos a ver esas palabras. Entonces, ¿qué había que hacer en el libro? Había que contestar lo del vocabulario. Había que contestar lo del vocabulario, que es de la página 84. ¿Qué es lo que había que contestar? Bueno, ponerle las letritas de acuerdo a los numeritos y poner en español las palabras. Luego había que leer este texto que está ahí mismo. Ahorita lo vamos a leer y a escuchar. Y una vez que lo leyeran y lo escucharan, había que contestar este ejercicio que está acá. El texto habla de unas chicas. Es una conversación con unas chicas. Hablan sobre su mamá. Entonces, algo va a pasar, algo está pasando, algo van a hacer, algo están haciendo, etc. Y la gramática es de los possessive adjectives. Yo les dejé un par de páginas. Esta es una de los possessive adjectives. Bueno, ese es el ejercicio. Ese es el ejercicio. Directamente los lleva al ejercicio. Entonces, vamos a ver.
Viene la explicación de los possessive adjectives. Aquí está. Es esta. Aquí está. Possessive adjectives. Viene la explicación. Viene en español. Esta página está en español explicando todos los possessive adjectives. Si alguien tiene dudas sobre esto, díganme. Recuerden que estas sesiones es para aclarar dudas. Mi explicación es muy breve y es para aclarar dudas. Publicidad, adiós, bye. Entonces tengo aquí el my, your, his, her, its, our, your, their, mine, yours, etc. Son los que estamos viendo. Son possessive pronouns y possessive adjectives que nos sirven para expresar cosas como, por ejemplo, that's my cushion, yours is there. El del perrito aquí va. Aquí está. Entonces viene el ejemplo, viene la traducción en español, algunas notas y los ejercicios que están hasta arriba. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Revisar esa página, darle un vistazo, leerla, 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 leerla. Está en español. Y esta otra, possessive pronouns, que también está en español, con frases en inglés. Ahí está, en inglés. Había que revisar esta página. Ya que revisaste estas páginas, pues hay unos ejercicios, ahora sí, unos ejercicios en el que se tenía que completar la frase. ¿Se pueden escuchar? Sí. My address is 14 Oxford Street. El inglés es británico, pero aquí hay que completarla con possessive adjectives or possessive pronouns. My address is 14 Oxford Y Street. aquí escribo my. Compruebo, palomita o tachito, etc. Y el otro ejercicio, possessive adjectives. Aquí está también. Your car needs new wheels. Y completar con lo que corresponde. Entonces, ese era el ejercicio de esas dos páginas. Y aquí hay un ejercicio número 2, porque son dos ejercicios de los possessive pronouns. En fin, ahí están. Ahí están. Y la página 84, página 85 de su libro, que son básicamente, perdón, básicamente lo que está en su libro. Dudas de lo que tenía que hacerse. Vamos a pasarle la lista a la presentación de Meet. Nada más hay 16. Bajamos la lista. Pum, ahí está. Tenemos ya una lista. Ah, ya. Ok, ahí está. Bien, entonces vamos a iniciar con un poquito de lo que es la revisión de estos textos. Hasta ahorita no me han dicho que tengan dudas, entonces vamos a seguirnos, a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, para que esto fluya. Permítame tantito. Va llegando Paola. Hola, Paola. Ya se perdió de la asistencia del día de hoy, una de las asistencias. Bueno, no se preocupe. No se preocupe. Voy a pasar asistencia en un rato más, nuevamente. Entonces, ahí está. Bien. Vocabulario, vamos a escuchar una grabación y vayan ustedes revisando o contestando. Si no lo han hecho antes, pueden ir contestando este ejercicio. Ahí les va. Module 6. Let's celebrate. 6A. What's she wearing? Vocabulary. 1. F. Hat. 2. B. Skirt. 3. E. Dress. 4. I. Scarf. 5. G. Sweater. 6. J. Shoes. 7. A. Jacket. 8. C.
shirt. 9. D. Pants. 10. H. Shorts. 11. L. Boots. 12. M. Belt. 13. K. Sneakers. Bueno, ahí la grabación ya nos dio la pronunciación de cada una de estas cosas. Y bueno, vamos a ver, voy a preguntar aquí en el chat. Miranda, ¿cuál de esos objetos es el cinturón? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Cuál es el cinturón? ¿Y cómo se dice en inglés, verdad? ¿No estaba Miranda? La sacamos de la clase. Recuerden que hoy y todas las clases que siguen, que son dos, no son muchas tampoco, hay actividades que se hacen dentro de la clase. Entonces, si no las tienen ahorita, chin, no van a poder hacerlas después. Y ahí les va. Entonces, Miranda no está, no contesta. Nayeli, misma pregunta. ¿Cuál es el cinturón y qué número es? Digo, ¿qué letra es? ¿Cómo se dice en inglés cinturón? Nayeli como que prendió su micrófono, pero no la escuché. Diana dice que es M, pero ¿cómo se dice en inglés? No, que quiero es que me digan, no nada más la letra. Abran su micrófono y me digan tal cosa. Sí, es la letra M. Es lo que dijo la grabación, ¿va? Ok. Escriba ahí, Diana, escriba la palabra. Y búsquela. Búsquela, una página que les puede servir para escuchar la pronunciación. Una página que les puede servir para la pronunciación es el Merriam-Webster, m-w.com. Es un diccionario que les platiqué al principio del semestre pasado, no de este. Entonces yo aquí escribo la palabra belt y lo puedo escuchar. Yo puedo escuchar la pronunciación de la palabra belt. Ojo, si tengo internet. Uh-huh. Otra vez. Es un sonido corto. Belt. Belt. Tampoco le funciona a José Cruz el micrófono. Qué bárbaros. Qué bárbaros. Bueno, ni modo, ¿verdad? Ni modo. A veces no se puede. Queremos creer eso. Entonces. Paola Lisbeth. Vamos a ver. De esas palabras, ¿cuál es vestido? No, vestido no. Falda. ¿Cuál es falda? No. Paola Lisbeth. Paola Núñez. Skirt. Skirt, ajá. Igual, pueden recurrir gracias a la página de Merriam-Webster y pueden escribir aquí la palabra falda, skirt, y oír la pronunciación. Skirt. Ahí. Skirt. Ojo, las palabras que empiezan con S en inglés, como esta, y cualquier otra que empiece como S y que tenga una consonante después de la S, se pronuncia skirt. O sea, es la S como viborita. Skirt. Acá tengo stream. StreamYard, skirt, stop. Entonces, esa pronunciación sí es muy importante que me la corrijan, que no me digan skirt. Entonces, la falda es la B, letter B, skirt, bufanda. ¿Cómo se dice bufanda, Luis Manuel?
¿Cuál es la palabra bufanda? No. Luis Manuel. Bien. Este ejercicio es de vocabulario. Entonces, ahí tienen las palabras, este vocabulario. No voy a profundizar mucho en el vocabulario. Lo que sí les voy a decir de este vocabulario es lo siguiente. Por ejemplo, los pantalones, los tenis y los zapatos, y las botas también, ya por sí solitas son plural. Son plural. Por ejemplo, los tenis, que es la letra K, ¿cómo se dicen tenis? Sneakers. También es como skirt, sneakers. 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 Hay una pronunciación que, repito, es difícil y es esta. Sneakers. Sneakers. ¿Qué otro viene en par? El número 6, la letra J, que son los shoes. 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 Y los pantalones y las botas. Vamos con los pantalones, que se dice como pants. Y las botas. Las botas, con la pronunciación de las botas, luego me dicen bots. No, no es bots. Boots. Una doble O casi siempre suena como U, boots. A menos que después de la primera letra tengan dos consonantes. Que tengan dos consonantes y una doble O, se pronuncia diferente. Con algunas excepciones. Pero bueno, vamos a ver. Siguiente, chamarra o chaqueta, la 7. Sería Jacket. la camisa de vestir, que es la número 8. Shirt. El suéter número 5, que es el Sweater. Sweater. casi igual que en español. El 4, la bufanda que le preguntaba ahí a Luis. La bufanda se dice. Scarf. Y el plural de las palabras que acaban con F es VES. Eso lo vimos, creo que en el módulo 3 de este mismo libro. Repasen sus plurales. Vestido, dress. Los pantaloncillos cortos. Shorts. Y el sombrero. Hat. Muy bien, sombrero, hat. Entonces, ese vocabulario, espero que no haya problema. Escríbanle ahí en su libro lo que significa cada uno de estos para que no se les olvide. Entre más vocabulario tengamos, mejor. Entonces, en la parte de leer este texto, dice: Look at the pictures, son las instrucciones del libro. Look at the pictures, where are the girls? Primer pregunta. What do you think the woman in the witch costume is? Entonces, tengo esas dos preguntas. ¿Quién me puede contestar la primera? ¿Quién me puede contestar? Where are the girls? ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están? ¿Dónde están José Cruz? ¿Dónde están Ricardo? ¿Dónde están Valeria? ¿Quién me puede contestar? ¿Dónde están las chicas? Si quieren, escríbanlo. Ya que los micrófonos no funcionan el día de hoy. Edith, Diana, Ángel, Fátima, Juan Manuel, que acaba de llegar o de regresar, creo. Where are the girls? Ahí está la foto, ahí están las chicas. Where are the girls? Y la pregunta número 2. Who do you think the woman in the witch costume, la que está aquí de verde, es decir, aquí están las chicas. Aquí están las chicas. Where are the girls? Estas chicas de aquí, estas. Y, who do you think the woman in the witch costume is? Esta de acá. Señora. Vamos a leer, que ustedes ya lo leyeron o apenas lo van a leer, este texto. Ahí les va. Module 6. Let's celebrate. 6A. What's she wearing? Read. B. Hey, Kate.
Where's your mom? She's getting ready for a Halloween party. What? A Halloween party? And the costume? I don't know anything about it. It's a secret. Why? Is it that bad? She's wearing her long black dress and a pair of black boots. The boots are mine. That's all I know. The boot. Is that all? Well, right now, she's painting her face and hands green. What? Why? I don't know. Maybe because she's wearing an alien costume. You think so? Vamos a la siguiente parte que lo tengo yo partido en dos. Ahí le va. Girl, are you ready to see my incredible costume? Do you mean your alien costume, Mom? No, Kate, I'm not an alien. I'm a scary green witch. Boom! Ah! Wow! That is an incredible costume, Mrs. Jackson. And the hat is really cool. Is it yours? Of course not. It's not hers. It's mine. But I don't mind. You look really scary, Mom. That's awesome. Thank you, girls. So, have fun, you two. I'm going to the party. Bye. Bye. Enjoy the party. So, we have two questions. And this is what you have to do. In the chat, right now, answer both questions. En el chat, contésteme las dos preguntas. Esa es una de las actividades que vamos a hacer ahorita y que es únicamente en la sesión en línea. Entonces, pues ahí yo les sugiero que lo vayan haciendo. Dice, número uno, where are the girls? Entonces, van a poner en el chat la pregunta, where are the girls? Y la respuesta completa, the girls are, ¿en dónde? ¿Dónde están? Pregunta número dos, who do you think the woman in the witch costume is? Entonces, escriben la pregunta, who do you think the woman in the witch costume is? Y la respuesta. La respuesta puede ser algo más o menos así. She is, ¿y qué? ¿Ella es qué? ¿Es la tía? ¿Es la hermana? ¿Es la vecina? ¿Es la prima? ¿Es la amiga? ¿De quién? ¿O de qué? ¿O cómo? Entonces, ahí están esas dos preguntas. Pónganlas ahí en el chat, ¿sí? Y vamos a seguir con el ejercicio de gramática. Estas partes de aquí. Bien, póngale mucha atención. Los possessive adjectives son, es decir, los de la columna de la parte izquierda, estos de aquí. Estos possessive adjectives indican que algo es de tu pertenencia. Ejemplo. Mi teléfono. My cell phone. Su computadora de usted. Your computer. Si fuera algo de una chica, si fuera la computadora de ella, sería her computer. Si este teléfono fuera de ella, sería her cell phone. Entonces, yo tengo, vamos a volver a compartir aquí. Ahí está. Mío de mí, my. Suyo de usted, your. Suyo de él, his. Y así me voy. Her, suyo de ella. It's, suyo de eso. Our, nuestro de nosotros. Your, suyo de ustedes. Y their, propiedad suya de ellos. ¿Por qué lo digo así? Suya de él, nuestra de nosotros. Bueno, porque en español es un poco más complicado y hay que tratar de hacerlo más amplio. Entonces, esas palabritas indican posesión. Mis audífonos. Si son plural los objetos, en español, fíjense, mis audífonos. Mi celular. Con la palabra mi y la palabra mis, en español ya estoy diciendo que son plural o singular. En inglés no importa. My cell phone, un solo objeto. My headphones o my headset. Mis baterías. Tengo unas baterías. Aquí, las baterías.
Son varias, my batteries, mi reloj, my watch. Los calcetines, que normalmente vienen en par. En español sí puedo decir mi calcetín o mis calcetines. Este es mi calcetín, mi calcetín, mi calcetín, mi calcetín. Entonces, mis lentes, que son varios. Entonces, en inglés es my glasses, my socks, my shirt, my watch, my computer, etc. Entonces, ahí puedo yo hacerlo de diferente manera. No, no tengo que preocuparme por el plural. Entonces, en esta parte de su libro hay una pregunta. Y les voy a preguntar yo a ustedes si investigaron qué significa esta palabra. Whose. ¿Quién me puede decir qué significa whose? También, si no saben, díganme, no sé, teacher. Whose. Whose. Esa palabra, whose. ¿Quién sabe qué significa whose? Ahora, ahí está el enunciado que dice whose skirt is this. Es como si, supongamos, yo me encuentro en la calle. Este control es un control de Xbox, ¿verdad? Un control. Y yo, en vez de decir skirt, en ese enunciado que está en su libro, en vez de decir skirt, pongan este objeto: whose Xbox controller is this? Me encuentro un celular y digo whose cell phone is this? Whose cell phone is this? Me encuentro unas monedas. Aquí están las monedas. Whose coins are this? Aquí ya son varios. Esa palabra whose, ¿qué significa? ¿Qué creen que signifique al poner esta explicación? ¿Qué creen que signifique la palabra whose que viene ahí en su libro? Pónganmelo ahí en el chat. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Cuyo. Puede ser cuyo. Ahora, hagamos un enunciado. ¿Cómo traduciría esa pregunta? Whose skirt is this? Es más, vamos a meternos al traductor de Google. Translate. Vamos a meternos al traductor de Google. Google.com. Ahí está. Vamos a meternos al traductor de Google. Y vamos a escribir: whose skirt is this? Ah, y otra cosa que tiene el traductor de Google es: pueden escuchar la frase. Ahí les va. Whose skirt is this? Va de nuevo. Whose skirt is this? Y en español. ¿De quién es esta falda? Ah, ¿de quién es esta falda? Entonces, ¿a quién le pertenece? ¿De quién es esta palabra, esta falda? Cuyo, probablemente, si yo nada más meto la palabra whose al traductor, me haga esto, ¿ah? Cuyo, cuya. Ojo, los traductores sirven, sí, pero si yo meto nada más la palabra así, whose, evidentemente me va a decir cuyo o cuya. Pero si yo digo whose wallet is this, ¿de quién es esta billetera? Ajá. Entonces ahí el whose adquiere un significado de propiedad. También cuyo, ¿va? Es propiedad. Pero ¿de quién es esta cartera? ¿O de quién es esto? ¿De quiénes son estos pantalones? A ver, whose, ¿cómo que dice pantalones? Whose pants are this? Ay, perdón, interrogación. Ahí está. ¿De quién son estos pantalones? Whose pants are this? Ojo, aquí ya estamos cambiando palabras en plural. Aguas. Tienen que repasar sus plurales. Repasen sus plurales, muchachos. Es muy, muy importante. Entonces, yo tengo aquí mi libro. Estas palabritas. Y dice, whose
skirt is this? Ahí está la pregunta, ¿verdad? Whose skirt is this? La respuesta la hace en tres enunciados. ¿Tres enunciados, teacher? Sí, tres enunciados. Ahí te va. Vamos a poner en rojo el primero. It's my sister's. En azul el segundo. It's her skirt. Y en negro el tercero. It's hers. Entonces, esta persona contestó con tres enunciados a la pregunta de ¿quién es esta falda? Whose skirt is this? Primer enunciado que dice it's my sister's. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso de it's my sister's? ¿Qué significa it's my sister's? Vamos al Merriam-Webster. Vamos a Merriam-Webster, a ver qué nos dice Merriam-Webster. O, perdón, el traductor de Google. It's my sister. Punto. It's my sister's. Es de mi hermana. Dice ahí, es de mi hermana. Ahora, si yo le pongo la otra que dice it's her skirt. Vamos a ponerlo. It's her skirt. Es su falda. ¿De quién? De ella, en femenino. It's her skirt. Y el otro que dice it's hers. Vamos a ponerlo en el traductor. It's hers. Es de ella. Ahora, supongamos que la falda sea de tu hermano. Puede ser. Vamos a ver, en vez de sister, aquí vamos a ponerle hermano. Brother. En vez de her, porque ya es un muchacho, ¿qué hay que ponerle? His. Y la palabra aquí, hers, his. Aquí tenemos un problema con el traductor de Google. Dice, it's my brother's. Es de mi hermano. Eso se entiende. It's his skirt. Es su falda. ¿Verdad? Pero si yo nada más pongo it's his, fíjense cómo me lo tradujo Google. Es su. Google tiene esa imposibilidad de traducir esta parte. Por lo tanto, les voy a pedir un favor, muchachos. No lo usen. No usen el traductor de Google. No es una muy buena idea. ¿Sale? Vamos. ¿Cómo podemos entender esto? Piensen en un objeto. Ahí en su espacio donde están. Un objeto, el que sea. Agárrenlo. Mi tarjeta de cumpleaños. Mi cubrebocas. Yo voy a usar aquí a mi cubrebocas. Vamos a poner mi cubrebocas. Creo que está de moda ponerse el cubrebocas, ¿verdad? El cubrebocas. Bueno, my face mask. ¿Cómo se dice cubrebocas? Face mask. Entonces, tengo mi cubrebocas y voy a preguntar, voy a hacer la pregunta de quién se lo encuentran, ¿verdad? O se encuentran un objeto. Entonces, esta es la segunda actividad que van a hacer ahí en el chat. La primera eran las preguntas, esta es la segunda. Si no lo pueden hacer en el chat, háganlo en una hojita y después me la hacen llegar, ¿verdad? Me hacen llegar. Voy a poner en la plataforma una, ¿cómo se llama? Una actividad que diga sube las notas de clase. ¿Sí? O qué es lo que hicimos hoy. Entonces, segunda actividad. Vas a escribir un diálogo como el que viene en tu libro, como este que está aquí, en el que vas a preguntar de quién es este objeto, el que elegiste ahorita. Yo elegí el cubrebocas. Nadie más lo puede hacer. Nadie más puede elegir el cubrebocas. Entonces, tienes que decir whose cubrebocas is this. Ahora, si el objeto es plural, cambia, ¿verdad?
Vamos a irnos a Google, al traductor de Google. Tendrías que preguntar: Whose face mask is this? Ahí está. ¿De quién es esta mascarilla? Bueno. Y tienes que contestar, no que es tuya. Sí, que es tuya. Vamos a contar que te pertenece a ti. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta puedes decir: It is. No, mía no. Pónganle que es de su hermano. Pongan que es de su hermano. Que es de su hermano. Entonces sería: It is my brother. Apóstrofo S. It's my brothers. Es de mi hermano. Y luego van a decir: It's su mascarilla suya de él. It's his face mask. Y finalmente el tercer enunciado sería, que bueno, lo van a poner así todo seguido, ¿va? Vamos a ponerlo aquí como está. Tuk, tuk. Aquí está. Sería It is his. Aquí ya Google comprendió que es un enunciado completo, ¿verdad? Y sí me lo tradujo. Pero de todos modos, le falta algo ahí. En Google, el acento es de él. Ese él en español va con acento. Entonces, hacen esa misma pregunta, esa misma respuesta, con otro objeto. Escogen otro objeto que sea suyo. Por ejemplo, aquí yo voy a. Me encuentro un reloj. Y dice: ¡Ay! ¿De quién es este reloj? ¿Vale? Entonces, ¿cómo pregunto de quién es este reloj? Vamos a ver, Google, 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 Google. Ahí está. Entonces, ¿cómo pregunto de quién es este reloj? Whose watch is this? Cuyo reloj. Esa palabra de cuyo. Ok. Whose watch is this? ¿De quién es este reloj? Alguien llega, me ve a mí, me dice: Oiga, teacher, whose watch is this? Lo observo, me doy cuenta que es mío y contesto de esta manera: Es mío. It is. ¿Qué? ¿Qué palabra voy a decir, voy a utilizar para decir mío? Y aquí entro en las palabras que son possessive adjectives. Con más claridad. Ya las usamos antes. En el enunciado anterior ya las usamos. ¿Sí? Pero aquí dice: It is mine. It is my watch. Y como el objeto es mío, no tengo que decir más con eso. Whose watch is this? It is mine. It's my watch. Como el objeto, repito, es mío, aquí la respuesta nada más es eso. Whose watch is this? It's mine. It's my watch. Es mío, es mi reloj. En la pregunta anterior de quién es esta cubrebocas, de quién es esta mascarilla, como no es tuya, dices: Es de Pedro, es de mi hermano, es de José, es de Alberta, es de quien sea. Es su mascarilla, es de ella o es de él. Entonces, repito, ¿qué actividades tenemos que estar haciendo ahorita en clase? Como si estuviéramos frente a ustedes, como si yo estuviera frente a ustedes, estuviéramos en el salón. Yo les diría: saquen una hoja y hagan los siguientes ejercicios, las siguientes cosas. Primero, del libro que hicimos, del libro, déjenme me salgo de aquí. Del libro contestamos un par de preguntas, que son estas de aquí, de las chicas, que dice: Look at the pictures. Where are the girls? Who do you think the woman in the witch costume is? Entonces, ahí en su hojita, escribes eso, ¿verdad? Y
La otra es hacer dos conversaciones como las que vienen aquí en tu libro. Mini conversaciones. Ay, güey, perdón. Perdón por la palabra. Ah, caray. Ah, caray. Córcholis. Ahí está el ejemplo en su libro y lo pusimos en el traductor de Google. Ojo, no pueden hacer ese mismo que yo hice, usen otro, elijan dos objetos, uno es de otra persona, su hermano, su primo, su tía, su papá, su mamá, de alguien más, y otro objeto que sea tuyo. Entonces, la primera pregunta, en el ejemplo mío, que sería de la face mask, yo ahí me encontré una face mask, me encontré un celular. Me encontré algo y pregunto, muchachos, tú que estás enfrente de mí, quien sea, ¿de quién es esto? Who's this? Whose face mask is this? Aquí está. Whose face mask is this? Entonces, me doy a la tarea de hacer la respuesta, que sería, it is my brother's. Es de mi hermano. Le pertenece a mi hermano. It's his face mask. Es su mascarilla. It's his, es de él. Y aquí están. No necesito en español ¿cómo se llama? La traducción. No. Es a mano, en una hojita, y después en la plataforma va a aparecer actividad número 4. Déjame checar. O 3. Checo, checo, checo. Sería actividad 5. Entonces, después de esta actividad va a aparecer otra, la actividad 5, en la que va a decir, sube lo que se hizo en clase. Entonces, para que le vayan diciendo a sus compañeros que si pues no entraron, le corran, porque a lo mejor todavía hay chance de explicar esto más al ratito, ¿sí? Entonces, tengo, repito, estas palabras aquí, los possessive pronouns. Estos possessive pronouns, en particular este mine, lo usé en el ejemplo de yo, de mí. ¿Qué pasa con el his? Voy a hacer otro ejemplo. Voy a hacer otro ejemplo aquí, de otro objeto que me encontré. Pero el objeto tiene que ser de una ella. Forzosamente, este tercer ejemplo tiene que ser de una ella, de tu tía, de tu hermana, de tu mamá, etc. Entonces, pregunto, whose glasses are these? ¿De quién son estos lentes, estas gafas? Las observo. Ah, son de mi mamá. ¿Cómo contesto? They are, ¿por qué they are? Porque son varios. They are my mom, apóstrofo S. They are my mom's. Son de mi mamá. Son sus lentes de ella. They are her glasses. Y la última, they are hers, con la S. Sí, vamos viendo claro a dónde va esto. El primer enunciado, el primer ejemplo, el de la face mask, yo utilicé a un muchacho. La palabra suyo de él o su como posesivo es la misma, his. Pero cuando hablamos de una ella, digo, they are my mom's, son de mi mamá. Son sus lentes, they are her glasses. Y they are hers, son suyos. Fíjense, aquí está la traducción. ¿Son suyos de quién? Pues de ella. Son suyos de ella. Son suyos de ella. Entonces, llevamos tres ejemplos de estos.
Partiendo de la misma, del mismo ejemplo que viene aquí en el libro, ¿sí? Entonces, repito, por si van llegando, para este ejercicio tienen que hacer, no en Google, ahorita estoy usando Google porque me sirve como pantalla para escribir, nada más, y para que vean cómo está la traducción. Entonces, tienen que hacer tres ejemplos de esa conversación. Primer ejemplo, objeto cualquiera, objeto X, objetos, no importa qué tipo de objeto sea, es de pertenencia de un muchacho, un hermano, un tío, un papá, de un varón, de un muchacho. Segundo objeto o segundo ejemplo que van a hacer es un objeto o u objetos que les pertenecen a ustedes. En este caso, las respuestas son únicamente dos enunciados. Dice, whose watch is this? Lo observas. Ah, caray. It's my watch. Ya no hace falta hacer el tercer enunciado. En el tercer ejemplo, te encuentras unos lentes, un objeto, lo que sea. Lo observas y dices, ah, caray, no es mío, ¿verdad? Whose glasses are these? ¿De quién son estos lentes? Alguien te dice, te contesta, they are my mom's. Son de mi mamá. They are her glasses. They are hers. Ahí sí te voy a pedir los tres enunciados. ¿Sí? ¿Hay claridad? Espero. Si hay dudas, me van diciendo. Pero díganme ahorita, no a los 5 minutos que se va a cerrar la actividad. ¿Sale? Ok. Bien, actividad de su libro que. Puede que ya la tengan contestada o que la hayan contestado ahorita o que la vayan a contestar más al rato. Es exactamente lo mismo. Entonces, aquí dice, bueno, primero esta imagen que está ahorita en la pantalla no viene en su libro. Pueden capturar la pantalla y dice, possessive pronouns replace possessive adjectives plus noun. Si tengo un possessive adjective y un noun juntos, un possessive pronoun lo reemplaza. ¿Qué quiere decir esto? En el ejemplo del reloj. Ah, sí, este reloj es mío. Reloj es mío. This watch is mine. Mine ahí reemplaza a estas dos cosas. Este es mi reloj. Mine. Y no pueden ir seguidos de nouns. Es decir, yo no puedo decir mine car, mine friend. No puedo decir hers car. Es decir, estas palabras de aquí. Voy a poner el ejemplo de mine. Normalmente van o al principio del enunciado o al final. Ejemplo. Yo estoy en el salón de clases con ustedes, me encuentro un celular y digo, whose cell phone is this? El dueño, dueña del teléfono lo observa, se da cuenta que es suyo y puede gritar, mine. Y con eso ya me contestó, whose cell phone is this? Mine. O reconocen que es el de ella y dicen, hers, y la apuntan, ¿verdad? O es una cosa colectiva, es de varias personas. Es nuestro teacher, ours. O es el suyo teacher, yours. Y con eso me contestan la pregunta, whose cell phone is this? Esa es otra forma de contestar, ¿verdad? Pero yo no puedo decir, hers cell phone, mine cell phone. No, tachota. Achota con eso, ¿sale? Entonces, aquí está esta parte. Captura de pantalla. Si quieren, escríbanlo, es mejor todavía. Entonces, tengo el ejercicio. Vamos a ver. Tengo en el chat. Está Ángel, Brenda, David, Diana, Edith Pinales, Fátima, Gabriel, José Cruz. De Tim Marín de Dopingüe le tocó a Pablo Botello. Complete la primer conversación, la número uno. Vea su libro.
esta conversación de aquí. Entonces, la persona que pregunta dice lo siguiente, la que empieza la conversación. Dice, oye, Jack, whose jacket is this? Bueno, ese es un celular, ¿verdad? Whose jacket is this? ¿Cómo queda, Pablo? Oh, it's my new jacket o it's mine new jacket. ¿Cómo quedaría? Pablo, ¿cómo quedaría? Contéstele, ándale. No, no está Pablo. Se nos perdió Pablo. Pablo, Pablo, ¿estás ahí? ¿Sí o no? O como los memes que circulan, sacan la ouija. Pablo, ¿me escuchas? Dame una señal, Pablo. ¿No? Bueno, en fin. Pablo no contesta, entonces vamos a hacerlos nosotros. Dice, Jack, whose jacket is this? La reconoce y es tuya. Ah, caray. Oh, it's... ¿Qué? My new jacket. Y yo me quedo, a ver, a ver, a ver. Si es tuya, es realmente tuya. Is it really tuya? Yours. Pablo, Pablo, estás ahí. Y el Pablo dice, yes, it is. Pablo. Ya están contestando ahí en el chat. Ok, Gabriel, ¿qué sería? Le levantó la manita, Gabriel. It's... Yes, it is... ¿Qué? Mine. Yes, sir, it's mine. Ajá. Yes, it's mine. Entonces, este primer... ¿cómo se llama? Diálogo. El objeto es mío, ¿vale? Me di cuenta que el objeto es mío. Número 2 dice, Is this Sally's purse? Agarran, se encuentran, aquí nos encontramos un montón de cosas. Agarran una bolsa y, ah, caray, esta bolsa no es mía. Is this Sally's purse? Se parece a la de Sally. Es la bolsa de Sally. Aquí tú ya estás adelantándote. Y diciendo que si esa bolsa es de Sally, Is this Sally's purse? La observan, la observan, la observan tus demás compañeros y dicen, le toca contestar a Luis Manuel. ¿Andas, Luis Manuel? Luis Manuel, ¿me escucha? Emiliano, que acaba de llegar. Emiliano, ¿me escuchas? Entonces, la pregunta, ¿Is this Sally's purse? No, it isn't. ¿Qué? ¿Qué va ahí? ¿Qué palabra va ahí? It isn't qué. Ay, ¿quién es la mano? Hers, dice Fátima. Yes, Fátima. It isn't hers. No es de ella. It isn't hers. Ah, perdón. Ya les di la respuesta de la otra. It isn't hers. Bueno, ya les di la respuesta. Her purse is red. A lo que voy es lo siguiente. Los possessive pronouns, como en este caso hers, pueden ir al principio del enunciado o al final. ¿Sí? Los possessive adjectives, es decir, las palabras que indican posesión sobre un objeto, es decir, her, en este caso, her. Tengo esa palabra y después un objeto. Her car, her purse, her boyfriend o her girlfriend, lo que sea. Her, en este caso, purse is red. Ah, ok. El tercero viene un poquito combinado. Viene combinado y dice, vamos a ver. Este le va a tocar contestarlo a Judith Samarripa. ¿Dónde andas? Ahí estás, Judith. Prenda su micrófono. Dice, número 3, I can't find
Tú estás, Judith, búsquele y búsquele y búsquele y búsquele y no encuentras tu bufanda tuya de ti. Dices, I can find, ¿qué? My scarf o mine scarf. ¿Qué dices? Judith, estás ahí. Danos una señal, Judith. Judith, no. No estás ahí. Ching. Bueno, estás busque y busque, busque y busque. Algo, ¿ya? Algo tuyo. Algo que te pertenece a ti. Entonces, estás busque y busque y mueves y levantas y calcetines y no sé qué sea esto. Esto parece bufanda. No, esa es una sudadera. Cubrebocas. No, no lo encuentras. Entonces, dices, I can't find, ¿qué? My scarf. Mía de mí. Y tu hermano, hermana, te está viendo así. Este güey está buscando su bufanda por todas partes. Yo sé dónde está. Y le dice, oye, psst, carnal, carnala, ahí está, there it is, ahí está, there it is, under the desk. Tú volteas y, no, no, silly, that's Peter's scarf, del otro hermano, ¿eh? That's Peter's scarf, es la bufanda de Peter. Su bufanda suya de él, del Peter, sería ¿cuál? His scarf is blue. La mía es naranja. ¿Cómo digo ahí? ¿Cuál uso? ¿My o mine? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Piénsale, piénsale bien. Vamos a poner nuevamente aquí, en el chat, que me dicen... Mine, correcto. Si Valeria me está contestando la última, sí, es mine. Mine is orange. No estoy muy atento al chat, así que prefiero que abran el micrófono y me digan mine. Okay. Sí, mine, mine is orange. Entonces, un pequeño resumen y tips. Estas palabras que tengo aquí, que voy a marcar, ojalá se esté viendo. Es decir, los possessive adjectives son palabras que van a indicar pertenencia de un objeto o de una persona, aunque no puedes poseer a una persona, pero indican pertenencia. Ajá. Entonces, esas palabras, my car, my cell phone, my friend, mi amigo, van esa palabra seguida de un objeto. Su casa, your house. La casa de ella, her house. Entonces, esas palabras van seguidas de un objeto. ¿Sí? Las otras palabras, es decir, estas de aquí, los possessive pronouns, son palabras que se usan. Pueden usarse para respuestas, generalmente para respuestas, de la siguiente manera. Alguien te pregunta, whose cell phone is this? Lo reconoces y dices, oh, 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 it's mine, mío. O, nuevamente, whose cell phone is this? Lo ves y, mine, simplemente, mine. La respuesta anterior fue, it's mine. It's mine. Repito. Alguien se encuentra un teléfono, o me encuentro yo un teléfono en el salón. No es mío, ¿eh? ¿Para qué me quedo con un teléfono que no es mío? Ojalá así pase siempre. Entonces, yo lo veo y digo, muchachos, whose cell phone is this? Prenda la teacher. A ver. Ahí está. Whose cell phone is this? Es suyo, teacher. It's yours. Una posible respuesta o simplemente la palabra
Yours. Supongamos que el teléfono no es mío, sino el teléfono es de alguien más. Repito, whose cell phone is this? Y el dueño o dueña, despistado o despistada, lo reconoce. Mine. Con que diga mine se entiende. O con que diga it's mine. La otra forma de usar estas palabras es como el ejemplo que vimos en este ejercicio, el último enunciado, en el que dice, su bufanda es no sé qué, la mía es naranja. Mine is orange. Supongamos que me encuentro el teléfono de alguien, sé que alguien perdió su teléfono y digo, oye, is this your cell phone? Lo volteé a ver, no, teacher, it is not mine. El mío es azul. Mine is blue. ¿Sí? Entonces, espero que esta explicación haya ampliado un poco más lo que se vio en las páginas que les dejé. Si generó más duda, díganme también, ¿verdad? Vamos a tomarnos un pequeño receso. Son las 8:02 minutos. Recuerden, en esta primera sesión, o esta primera parte de esta sesión, tienen dos cosas que hacer. Las voy a poner en la pantalla y explico. En su libro, en la página 84, en el ejercicio de lectura, tienen dos preguntas. Dice, where are the girls? Pregunta 1. Who do you think the woman in the witch costume is? Entonces, ¿qué van a hacer? En una hojita, en un cuaderno, en una hoja en blanco, póngale su nombre a la hojita, nombre de grupo. Ponen las preguntas. Where are the girls? Y contestan lo que ustedes crean. Están en el cine, están en la playa, están en la casa de la tía, no sé. Pregunta número 2. Who do you think the woman in the witch costume is? Escriben la pregunta. Y en inglés escriben, obviamente, la respuesta. ¿Ah? Bueno, no es obvio. En inglés, todo esto en inglés. Segunda parte, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer tres diálogos de la siguiente manera. Primer diálogo empieza, todos los diálogos empiezan con una pregunta, ¿sí? La pregunta es más, aquí vamos a ponerle, es un diálogo entre Pituca y Petaca. Es el diálogo entre Pituca y Petaca. Y ustedes inventen el personaje. Ajá. Entonces, Pituca pregunta, whose face mask is this? Entonces tú escribes Pituca, dos puntos, hace la pregunta, whose face mask is this? Y Petaca le contesta, la huele, lo que sea. It's my brother's. Es de mi hermano. It's his face mask. It is his. Entonces, la respuesta son tres enunciados. Y lo explicamos más al principio de este video, de esta clase. Igual, vamos a hacer otra conversación en el que Bob se encuentra un reloj. El Bob se encuentra un reloj, ¿verdad? Y te está preguntando a ti, es decir, you. Bob encuentra un reloj y dice, whose watch is this? Y tú le contestas, lo observas, it's mine, it's my watch. Ojo, cambia de objetos, ya no puedes usar face mask ni puedes usar watch. En el ejemplo de Pituca y Petaca, el objeto le pertenece a un él, en ese orden, primero el de él, el segundo en el de Bob, el objeto le pertenece a usted, a mí mismo. Y en el tercer objeto, el objeto le pertenece a una mujer, a una tía, a una prima, a una hermana, a una vecina, etc. Entonces aquí, Sandy pregunta, whose glasses are these?
Yo me estoy inventando los personajes, ¿eh? Ustedes, invéntense los personajes. Sandy, y contesta Patrick. Entonces, Sandy pregunta, se encuentra unos lentes, los observa, se da cuenta que no son de ella y dice, whose glasses are these? ¿Ya? Whose glasses are these? Y Patrick, que es el que está al lado de ella, le dice, they are my mom's. Échalo, son de mi mamá. They are my mom's. They are her glasses, son los de ella. They are hers. Entonces, eso es lo que tienen que escribir. Escriben, guardan esa hojita. En un ratito más, acabando la clase de la una, más o menos, va a aparecer una actividad que diga actividad 5, actividad en la plataforma. Ahorita dice actividad 4. Entonces va a aparecer una actividad 5 que dice, sube fotos de lo que hiciste en la sesión del día de hoy. ¡Ah! Me veo de colores. Ok, sube las fotos de la sesión de hoy. Y eso es lo que tienes que hacer. Hay más, ¿eh? O sea, vamos a hacer más cosas adelante, pero esa es una de las cosas que tienes que hacer. No puedo prender la cámara. Dice que no, que está muy caliente la cámara. Entonces, vamos a cambiar. Bueno, vamos a hacer a tomar el receso, son las 8:07. Nos vemos aquí 8:20. 8:20. No se vayan, si están en el YouTube, no se vayan, ahorita regresamos. Y si están aquí en la sesión de Meet, pues tampoco se vayan, ¿verdad? Ahorita regresamos. Denme un momentito. Bueno, ahorita venimos. No se vayan. Juntas Meet.
Ahí está. Vamos a regresar a la sesión para terminar. El tema principal de esta segunda parte, déjeme, ahí está, de esta segunda parte es lo que se refiere a presente progresivo en cuanto a la dramática, ándale. En cuanto a la gramática, es presente progresivo. Present progressive. Y bueno, sí, a lo mejor dramática, ¿va? Para algunos. Y vamos primero a empezar con lo que es vocabulario. Un vocabulario que tengo acá, de este lado, de mi libro. Tengo 6 palabras. Parte del trabajo que tenían que hacer para hoy era ya averiguar lo que significaba cada una de estas palabras. Va rápidamente: cook a meal, take part in a parade, decorate the house, make a card, watch a fireworks display, prepare snacks. Entonces, ya que tienes anotado eso en español, cocinar o preparar una comida, participar en un desfile, decorar mi casa, bueno, la casa, hacer una tarjeta, observar o admirar o ver fuegos artificiales y parar una botana, ya que sabemos que esa es el vocabulario. Voy a pasar a lo que es los special days. Hay dos, está Mother's Day y está Thanksgiving. Entonces, Mother's Day y Thanksgiving son celebraciones. En cada uno de ellos la gente hace determinadas cosas. Ahora, antes de pasar a esto, es muy 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 importante que entendamos la diferencia entre el present simple y present progressive. Present simple, ¿sí? Present simple. El present simple me sirve para decir o expresar lo que sucede de manera regular. Ejemplo: los lunes tengo esto, los martes hago esto otro, los miércoles hago esto otro, jueves, viernes, sábado, domingo. Es para decir una rutina que tú llevas. Para eso es el present simple. En las mañanas hago esto, en las tardes hago esto, en las noches hago esto. Present simple. En Navidad viajo a tal lugar. En el Día de la Madre compramos un pastel, etc. Present simple. Ahora, present progressive es cuando ya llega ese momento y la acción se está haciendo. Ejemplo, es mi cumpleaños. La costumbre de mi familia en el cumpleaños de uno es hacerle un pastel, ¿ya? Mi mamá me hace un pastel para mi cumpleaños, ¿sí? Llega ese bonito día y tú estás comiendo el pastel, estás cantando, estás bailando, el perro está ladrando. Ajá. Entonces, eso hace que se transforme de una situación que se repite a una situación que está llevándose a cabo. Ese es el present progressive. Entonces, ejemplo, in English: I travel to Cancun every Christmas Eve. Yo viajo a Cancún para Navidad. Llega la fecha. ¿Y qué pasa? ¿O qué está pasando? I am traveling to Cancun. Estoy viajando a Cancún. Es Día de la Madre. It's Mother's Day. Every year, the little boys make a card. Estamos un día antes del Mother's Day, listos para el Mother's Day. ¿Qué está haciendo el niño? The boy is making
a card. En ese momento lo está haciendo. Is making a card. Entonces, son cosas que tenemos que tomar mucho en cuenta. Vamos al libro. Ahí en el libro, repito, este vocabulario son verbos. Entonces, este de cook a meal, take part in a parade, decorate the house, prepare snacks, watch fireworks displays, make a card. Voy a irme nuevamente al traductor de Google, nada más que lo encuentre, ¿verdad? Aquí está. Ahí está. Vamos a irnos al traductor de Google. Voy a borrar esto que está aquí. Y voy a escribir take part, que es participar. Que viene aquí, take part in a parade. Take part in a parade. Participar en un desfile. Entonces, ese verbo take part in a parade significa participar en un desfile. Ahora, vamos a escribir un enunciado en present simple y uno en present progressive. ¿Sí? Entonces, aquí mismo, aquí, recuerden, estoy usando esto de Google nada más porque es como para poder escribir y para que me pueda yo ver, ustedes puedan ver más bien lo que escribo. Entonces, dice, en present simple, present simple, Jack takes part in a parade every year. Entonces, ahí está un enunciado en present simple que significa que fulano de tal participa en un evento que es un parade cada año, todos los años. Ese es presente simple, es una acción que se repite cada cuando. Every year. Jack takes part in a parade every year. Vamos a... No sé si me lo pueda leer el Google así. Take part in a parade. Ok, va a leer todo, entonces no tiene caso. Luego, vamos a hacer este mismo verbo en present progressive. Vamos a ver. Present progressive. Present progressive. Que el texto que yo les... Las páginas que les dejé puede que diga present continuous. It's the same. Jack is taking part in a parade this year. Ojo, aquí la traducción que me está haciendo Google me está usando el presente progresivo como una expresión de futuro. Voy a cambiar this year para que vean qué pasa. Y voy a ponerle now. Google me lo traduce como Jack participa en un desfile ahora. ¿Okay? Vamos a ignorar la parte del traductor de Google. Y quiero que quede muy claro. Jack está participando en este momento. ¿Sí? Jack está participando en este momento en un desfile. Cook a meal. Cook a meal, cocinando. Cooking a meal, haciendo una tarjeta. Making a card. Primera actividad que vas a hacer de esta parte. Elige uno de estos. Elige uno de estos enunciados. Perdón, de estos verbos. Elige alguno de estos. Take part in a parade. Decorate the house. Bueno, take part in a parade ya no puedes. Chin, porque ese es mi ejemplo. Entonces, ese ya no. Entonces, ¿qué tienes que hacer? En tu hojita donde estás haciendo tus actividades, vas a escribir el verbo que elegiste. Recuerda, take part in a parade no se puede. Te lo voy a poner mal. Eliges el verbo, lo escribes. Take part in a parade. Siguiente, pones present simple, dos puntos, y haces un enunciado con take part in a parade en present simple. Present progressive, el siguiente, y pones un enunciado
que esté en present progressive. Voy a cambiar mis enunciados. Voy a usar el mismo verbo, pero voy a cambiar mis enunciados. Ahí está. Take part in a parade. Michael and I always take part in a parade. Ahí es otro ejemplo. Michael and I always take part in a parade. La traducción, no le hagan mucho caso. Es más, voy a poner la traducción en coreano para que no diga nada. Michael and I always take part in a parade. Siempre, siempre participamos en un desfile. Michael and I are taking part in a parade at the moment. Por ejemplo, esa frase at the moment es una frase que se usa para present progressive. Entonces, repito, vamos a hacer un ejemplo como ese con cualquiera de los otros verbos. Usted elige cuál, excepto take part in a parade. Tenemos cook a meal, decorate the house, make a card, watch a fireworks display, or prepare snacks. Y va a ser muy sencillito. Es poner el verbo que eligió, ponerle present simple, dos puntos, el enunciado en present simple. Present progressive, el enunciado en present progressive. No hace falta que me lo pongan en español. De hecho, ya aquí puse en coreano para que no haya de que es que me lo tradujo mal. No, no, no. Aquí está, ahí está. Para que no haya dudas de eso. Entonces, me regreso a mi libro, ¿ya? Y vamos a leer y escuchar lo de Mother's Day. Y aquí viene una tablita que tenemos que contestar. Vamos a escuchar lo de Mother's Day y qué pasa en Mother's Day. Sugerencia, subrayen de un color los enunciados en present simple, subrayen de otro los enunciados en present progressive. Ahí les va. 6B, special days. Read. A. Mother's Day. People celebrate Mother's Day all around the world. Each year on this special day, children show their mothers how much they love them. In this picture, two girls are making a cake for their mother. Children often make cakes and Mother's Day cards. They sometimes draw pictures on the card or write a poem. Mothers just love them. In this picture, a boy is giving flowers to his mom. Children usually give flowers or buy presents for their mom. Some even prepare breakfast for her. They want to help their mom relax. Si se fijan, en el primer enunciado, prácticamente todos son en presente simple. Dice, people celebrate Mother's Day all around the world. Un enunciado. Enunciado número 2. Each year on this special day, children show their mothers how much they love them. Entonces, tengo ahí dos enunciados en present simple. Y los siguientes enunciados están diciendo qué es lo que hacen cada uno de ellos. Están las chicas. Y dice, in this picture, two girls are making a cake for their mother. En ese mismo enunciado, el siguiente viene en presente simple. Children often make cakes and Mother's Day cards. Y nuevamente, present simple, they sometimes draw pictures on the card or write a poem. Siguiente enunciado, present simple, mothers just love them. Entonces, ahí marquen los que son en present simple y cuáles son en present progressive. Igual está la imagen. Describiendo la imagen, usamos presente progresivo. En esta imagen, el niño le está dando flores a su mamá. In this picture, a boy is giving flowers to his mom. Y sigue explicando qué es lo que se hace de manera usual, usually. Y
otras cosas que vienen en ese texto. Entonces, dice, in this picture, a boy is giving flowers to his mom. Le está dando flores. Children usually give flowers or buy presents for their mom. Hacen esto, dan flores o compran regalitos para sus mamás. Some, algunos, incluso prepare breakfast for her. Algunos les preparan el desayuno. They want to help their mom relax. Entonces, ahí tengo lo del Mother's Day. Y tengo dos preguntas. Tengo una pregunta. Siguiente cosa que van a escribir en su hojita. La pregunta dice, what do you know about these celebrations? Entonces, vas a poner la pregunta, what do you know about these celebrations? Pones la pregunta, si quieres, como título. Pones abajito Mother's Day y con que me pongas dos enunciados. Dos enunciados acerca de Mother's Day. Aquí ya tienes algunos. Es más, puedes copiar alguno de estos enunciados, ¿sí? ¿Qué enunciados copiarías? Los de presente simple. ¿Por qué? Porque los de presente simple son los que me dicen qué es lo que se hace en esos días. Ajá. Los de progresivo no. Los de progresivo son con relación a las fotos. En estas fotos las niñas están haciendo esto. En esta otra foto el niño está haciendo esto. Entonces, repito. Pones la pregunta, what do you know about these celebrations? Pones esa pregunta, pones Mother's Day, dos enunciados. Y Thanksgiving, que es lo que vamos a leer ahorita, igual dos enunciados. Vamos a leer y escuchar sobre Thanksgiving. Ahí te va. Thanksgiving. In the USA, people celebrate Thanksgiving on the fourth Thursday in November. They give thanks for the things they have. In this picture, a family is having their Thanksgiving dinner. All the members of the family get together, decorate the house, cook, and watch football on TV. Then they have a special Thanksgiving meal. Americans always have turkey with stuffing on Thanksgiving. Cranberry sauce and vegetables are some other popular foods. And for dessert, pumpkin pie, of course. Delicious. Entonces, ese es muy parecido al de Mother's Day. Primer párrafo, me dice en dónde, qué se hace, cuándo y qué hacen. Primer enunciado. Segundo párrafo, describe la fotografía. En esta foto, tal. Entonces, es muy parecido al otro. Dice, in this picture, a family is having their Thanksgiving dinner. ¿Qué está pasando en la foto? En esta foto, una familia está teniendo su cena de acción de gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? All the members of the family get together, decorate the house, cook and watch football on TV. Se juntan en la casa, la decoran, cocinan y ven televisión, ven el fútbol americano en la televisión. Then they have special Thanksgiving meal. Luego cenan una comida especial, que es la cena de acción de gracias. Abajo, siguiente enunciado, dice, más descripción de lo que pasa. No de lo que está pasando, de lo que pasa. Dice, Americans always have turkey with stuffing on Thanksgiving. Los de Estados Unidos, los Americans, siempre comen pavo con relleno con cosas en el día de acción de gracias. Salsa de arándanos, cranberry sauce, vegetales y otras comidas que son pues populares. Y para postre, pie de calabaza. Todo esto lo están haciendo en presente simple, es decir, las cosas que ocurren de manera cotidiana son present simple. Igual, repito, ¿qué tienes que hacer como parte de esta actividad? Recuerda, estamos haciendo actividades como si estuviéramos en presencial. Frente a ustedes, yo ya les explico el tema y les digo, en su cuaderno anoten la pregunta que viene en su libro, que dice, what do you
know about these celebrations. Esto está en su libro, está en la página 86, ahí hasta arriba. Y pones Mother's Day, dos enunciados. Thanksgiving, dos enunciados. ¿Pueden ser enunciados propios? Sí. ¿Puedes copiar lo que está ahí? También. No hay problema. Aquí, repito, no puedes usar present progressive. ¿Por qué? Porque no me estás describiendo lo que está pasando. No. Te estoy pidiendo que me digas qué hace la gente en Mother's Day y qué hace la gente en Thanksgiving. Entonces, bien, y vamos a contestar el ejercicio que está en la otra página, que dice, read again, decide on which days do people usually do the following. Vamos a contestar Mother's Day, una columna, Thanksgiving, otra columna. ¿En dónde dan regalitos? En Mother's Day, en Thanksgiving no dan regalitos. Make cards, hacen tarjetas. Mother's Day, Thanksgiving, Decorate the house, decoran la casa. En el Día de la Madre normalmente no decoran la casa, alguna gente lo hace, pero es más común que se haga en Thanksgiving. Decoran la casa, ponen un mantel bonito, etc. Have a big meal. Yo diría que en los dos tienen una gran cena, una gran comida, una gran pachanga, pero de acuerdo al texto es en Thanksgiving. Write poems, escriben poemas. El Día de la Madre, no falta el niño de Madre hermosa, Madre adorada, eres como una rosa. No sé, no soy poeta, pero bueno. Make pumpkin pie. Normalmente es en Thanksgiving. Make a cake. El Día de la Madre. Eat turkey. Esa es una comida que normalmente se da únicamente en Thanksgiving. Y ahí están palomita. Si no lo has hecho, hazlo ahorita o después repitiendo el video, o simplemente revisa y corrige lo que ya habías contestado. Si alguien necesita que le ponga su actividad en draft para que corrija lo que hizo, me avisa, ¿vale? Entonces, hasta aquí. Dudas, comentarios. Viene la explicación del present progressive con la gramática. Esto que está viendo en pantalla usted no está en su libro. Es una tablita muy cortita, muy chiquita, que explica las formas en negativo y las preguntas del present progressive. ¿Qué necesito para hacer un enunciado en present progressive? Necesito un sujeto. Pedro, Pablo, el niño, la niña, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, quienes sean. ¿Va a ser en negativo? Necesito dos cosas. Tengo el sujeto Pablo, ya está ahí, Pablo. Is, Pablo is. El sujeto son mis amigos, my friends are. El sujeto soy yo, I am. Y si va a ser negativo, agréguele la palabra not. I am not, you are not, he is not. Esa es la full form. Bueno, y el verbo con el ing. Y ahí en la tabla viene la contracción. I'm not. You aren't. He, she isn't. Ahí hay un error en esta tablita. Me acabo de dar cuenta que hay un terrible, pero terrible, terrible error. Déjense, se los marco. Y después es muy importante que no se confíen en las capturas de pantalla. Aquí dice he, she, it, we. Este we no va, ¿eh? Ahí tachen. Este we no va aquí. Este we no va aquí. Este we va abajo. Se equivocó el libro. Pasa. Entonces, he, she, it, is not. O he, she, it, isn't. ¿Sale? Entonces, vamos a regresar a su libro. En lo que sí tienen en su libro, dice negativo. I am not. You aren't, he, she, it isn't, we, you, they aren't. Correcto, no hay error ahí. Preguntas. Cuando yo voy a preguntar, ¿está usted hablando por teléfono? ¿Está Pedro escribiendo un correo? ¿Está el perro ladrando?
do, etc. Empiezo con am, are o is. Depende de a quién estoy, de quién quieren que se haga la pregunta. Es raro hacerse preguntas a uno mismo, pero existen. Es decir, estoy hablando, estoy comiendo, am I eating, am I working, am I... pero existe, ¿verdad? Existe esa forma de expresarse. Entonces, ¿por qué está nada más el present progressive en negativo? Porque ya vimos el afirmativo, ya lo habíamos visto, ¿sí? Revisen su libro. Ahora, ¿qué pasa cuando yo voy a dividir present progressive y present simple? Habíamos explicado antes, present simple, acciones que ocurren de manera cotidiana, los martes, los miércoles en la mañana, cada Navidad, cada Año Nuevo, etc. Cada Año Nuevo mi tío nos da un discurso. Siempre. Es el tío que cada Año Nuevo nos da un discurso. Llega Año Nuevo, ah, mira, ahí está el tío. ¿Y qué hace el tío? Pues está dando un discurso. ¿Ah? Entonces, aquí tengo un cuadrito que no está en su libro. Diana Paola, saludos, que va llegando Diana Paola, hola. Dice, hola, present progressive versus present simple. Entonces yo tengo que saber cuándo voy a decir, él está hablando, ella está hablando, él habla, sí. El perro está ladrando. Entonces, usamos present progressive ¿para qué? Para lo que está pasando en este momento. ¿Qué estoy haciendo? Aplaudiendo. Silbando. Cantando, etc. Está pasando ahorita. Yo aplaudo cada vez que veo un pajarito. ¡Ah! ¡Oh! Estoy aplaudiendo muchos pajaritos. No sé, algo. Ajá. El perro ladra. Sí, es una acción que hacen los perros. El perro ladra. El perro está ladrando. Ah, sí. El perro le ladra al cartero. Viene el cartero, está ladrando. Ah, sí, está el cartero ahí. Mensaje por acá en el chat que dice... Profe, una disculpa por entrar hasta ahorita, pero no tenía luz en mi calle y hasta ahorita llegó. Bueno, ahí vaya viendo los... incorpórese a la clase. Usamos presente simple, ¿para qué? Para los hábitos o para las cosas que se repiten. Los lunes tengo clase de matemáticas, los martes tengo clase de español, los miércoles tengo natación, los jueves, etc. O en las mañanas desayuno, en las tardes veo televisión, en las noches, etc., ¿no? Y algo muy, 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 muy importante que está aquí en esta pantalla y que no está en su libro, ojo, o al menos no está de manera muy clara, es que para present progressive tengo estas dos frases. Now, at the moment. Y esas dos frases pueden estar al inicio del enunciado o al final. Normalmente la vamos a ver al final. Y tengo las de present simple, que son las que están a un ladito. Para present simple, usually, always, often, every day, every week. Déjense las pongo en la pantalla. Ahí están. In the afternoons, summer. Entonces, repito, vamos a quitar esto de aquí. Estas expresiones de tiempo que están aquí abajito, que son en color verde, son importantes notar. Si el enunciado en un ejercicio tiene la palabra now or at the moment, present progressive. Esa es una clave. Otra clave. Si te dicen, oye, pon atención, esto está pasando. O si te dicen, son las 5 de la tarde, algo está pasando. Es domingo, algo está pasando. ¿Sí? Y cuando es presente simple, es más o menos este tipo de expresiones. Nunca, siempre, generalmente, a veces, entre semana, todos los días, todos los años, cada Navidad, cada Año Nuevo, etc. Entonces, es muy importante que identifiques estas frases. Vamos a hacer los ejercicios, pero antes de eso, aquí está en tu libro.
esta tablita que dice Present Simple versus Present Progressive, te lo explico. Tiene tres columnas. Primera columna dice si es Present Simple o Present Progressive. Ese es un resumen de lo que acabo de explicar. ¿Cuándo se usa Present Simple? Everyday activities or routines. Ejemplo, I usually read comic books in my spare time. Present Progressive, actions happening now. I'm reading a great book now. Por eso, el ejercicio que les pedí que hicieran es muy sencillo. Usen un verbo de los que vimos hace rato. Pones Present Simple. Eso es muy importante, que me especifiques que el enunciado que vas a hacer a continuación es Present Simple. Present Simple, dos puntos, y tu enunciado en presente simple. Present Progressive, tu enunciado en Present Progressive, después. ¿Sí? Eso es muy, 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 muy importante. Entonces, esto viene en tu libro. Es un resumen del Present Simple contra el Present Progressive. Entonces, vamos ya para terminar casi casi a contestar este ejercicio y la parte de escuchar. Entonces, yo aquí voy a elegir contestar entre Present Simple y Present Progressive. Ajá. Dice, my mom never. Si yo tengo la palabra never en un enunciado y tengo también on Saturdays, ¿cómo debería contestar? Present Progressive or Present Simple. Mi mamá nunca cocina los sábados, o mi mamá nunca está cocinando los sábados. Nunca cocina. Tal vez no es muy buen ejemplo ponerlo en español, porque en español es una cosa totalmente diferente. My mom never cooks. Never cooks. Yo no puedo decir never is cooking. Suena raro, es decir, escuche usted el enunciado. Voy a decirlo incorrectamente. Dice, my mom never is cooking on Saturdays. Si a usted le hace cortocircuito y dice, no, es que así no va, es muy probable que esté incorrecto. Y en este caso, sí, está incorrecto. Dice, my mom never cooks on Saturdays. Punto y seguido. We always go. We always go to our restaurant for lunch. Number two. Help the children, please. Estoy llamando tu atención, ¿verdad? Te estoy diciendo, oye, ayuda a los niños. Help the children, please. Es una acción que está ocurriendo, que te pido que esté ocurriendo o que está ocurriendo. Help, ayúdale a los niños. ¿Por qué? Están haciendo algo, ayúdales. Help the children, please. They are decorating the house right now. Además, tiene la frase right now. Number three. On Thanksgiving. Esa frase al inicio me dice que esto ocurre cada cuándo. Los días de Acción de Gracias, que es un solo día, ¿verdad? Ya lo explicó ahí el texto. El cuarto viernes de noviembre. On Thanksgiving, en esa época, en ese momento, algo pasa. O alguien hace algo. Dice, on Thanksgiving, my sister and I, somos nosotros, prepare a special meal for our family. En esa época, en ese momento, hacemos algo. Y finalmente, at the moment. Pup, ahí está esa frase. At the moment. En este instante. Si tú volteas, ahí está ocurriendo. Si tú volteas, ahí está pasando lo que te voy a decir. En este momento. At the moment. ¿Quién y quién? Brenda and Kim are making a card. Entonces, presente simple y presente progresivo. Repasa lo que te dejé en la plataforma de Calabacitas. Ahí vienen varios enunciados y varios ejercicios que te pueden ayudar bastante. Vamos a la parte de escuchar y con eso terminamos la sesión de hoy. Dice, listen to a reporter describing a festival and decide if the statements are true or false.
Entonces, vamos a escuchar algo. Vamos a escuchar un reportero que describe un festival. Va a usar presente simple, va a usar presente progresivo. Pero vamos a tratar de armar todo eso en este texto, bueno, en este audio, y decir si estos enunciados son true or false. Ahí va. Listen. Listen to a reporter describing a festival and decide if the statements are true or false. And now, spring is in the air. As you all know, it's March 23rd today, and it's the day of the Spring Festival at Crampton Park. Our reporter, Linda Horn, is there at the moment. What's it like, Linda? Good afternoon, everyone. It's great, John. This festival gets better every year. March 23rd is a special day for everybody here. All the people, adults and children, are outside in Crampton Park. Everyone is enjoying the sunny weather today. There are balloons everywhere, and the children are having a great time. As you can hear, there is some very loud music, and everyone is dancing. There is a dancing competition, too. Oh, and the food is great. It's delicious, and nobody wants to stop eating. You can't miss all the fun. So come here to Crampton Park and celebrate the beginning of spring with us. Bien. Voy a ponerlo una vez más. Si ustedes ya pueden contestar true, false, true, false, true, false, true, false, true, false, háganlo. Va de nuevo, una vez más. Listen. Listen to a reporter describing a festival and decide if the statements are true or false. And now, spring is in the air. As you all know, it's March 23rd today. And it's the day of the Spring Festival at Crampton Park. Our reporter, Linda Horn, is there at the moment. What's it like, Linda? Good afternoon, everyone. It's great, John. This festival gets better every year. March 23rd is a special day for everybody here. All the people, adults and children, are outside in Crampton Park. Everyone is enjoying the sunny weather today. There are balloons everywhere, and the children are having a great time. As you can hear, there is some very loud music, and everyone is dancing. There is a dancing competition, too. Oh, and the food is great. It's delicious, and nobody wants to stop eating. You can't miss all the fun. So come here to Crampton Park and celebrate the beginning of spring with us. Celebrate the beginning of spring. Bien, dice, they celebrate the spring festival on March 23rd. True or false? It's March 23rd today, and it's the day of the spring festival. Okay, so it's true. Number two, only children take part in this festival. Es decir, solo los niños participan en el festival. True or false? Vamos a ver. March 23rd is a special day for everybody here. All the people, adults and children, are outside in Crampton Park. Todo mundo participa, ¿ya? Entonces, decir only children take part in this festival is false. Falso. The people are singing at the festival. La gente está cantando. Is that true? There is some very loud music and everyone is dancing. De acuerdo a este texto, no está cantando la gente. False. The food is not very tasty. La comida no está tan sabrosa. ¿Cierto o falso? Vamos a ver. The food is great. It's delicious. And nobody wants to stop eating. Entonces, ahí dice que la comida es deliciosa y que nadie puede dejar de comer. Ya está en la plataforma, ya está en Calabacitas, la actividad número 5. A ver si me la pueden mostrar aquí la plataforma. Aquí está, actividad número 5. ¿Sí? Es lo que hicimos hoy. Aquí está el video.
aquí abajito está el video, dice, durante las sesiones 1 y, dice 1 y 3, me equivoqué, es 1 y 2, ahorita le corrijo, 1 y 2 se hicieron algunas actividades en una hoja de papel, en tu cuaderno, etcétera. Si no tuviste oportunidad de entrar a la plataforma, ahí está el video, obsérvalo, tómale fotito y envía. Aquí sí dice sesiones 1 y 2, ahí sí le puse 1 y 2, y ya lo puedes enviar. Tienes 7 días a partir de ahorita para hacerlo, ¿sí? Tiempo suficiente, creo yo. Y pues nos vemos, muchachos, cuídense mucho. Espero que haya quedado absolutamente claro todo esto. Y pues nos vemos el, la próxima sesión. Rápidamente les digo cuándo es. La siguiente semana no tengo sesión con ustedes. Sería el 6 de mayo. 6 de mayo nos vemos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye, bye, bye. Chao, chao.